¿qué tal, mis amigos? Yo soy Álvaro y esto también es Monty. Estuvimos un largo tiempo fuera del canal trabajando en nuevo contenido, así que esta segunda temporada promete mucho material interesante. Para este primer episodio tenemos un proyecto de lujo. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenme a verlo. Hoy tenemos un McLaren MP4 12C, una bestia en las pistas que necesita volver a la vida con un cambio de color completo. Estuvo forrado anteriormente y si quieres conocer cómo se ve un auto forrado después de quitarle el vinil, pues aquí lo tienes. Es muy común que realicen ciertos arreglos en la pintura antes de hacer un forrado completo, como lijar las imperfecciones o mancillar algunos daños. Y pues esto le pasa a tu pintura original, sin contar todo el exceso de pegamento que dejará el vinil al retirarse. ¿No lo sabías? Pues ahora ya lo sabes. Así que si estás pensando en forrar tu vehículo, piénsatela dos veces. Ya les contamos cómo está, pero aún no les contamos qué le vamos a hacer a este McLaren. El cliente buscó un color muy particular y nos tomó semanas encontrarlo. Ya lo tenemos, ya se aprobó y ahora le haremos un cambio de color completo. Pintaremos los aros en un diseño personalizado único para esta versión. Y los calipers los mantendremos del color de la carrocería para no perder la armonía en los colores. Y cuando terminemos este proyecto, protegeremos todo el exterior con el revestimiento cerámico más exclusivo, Crystal Serum Ultra de G-Technic. Y mientras los monkeys se ponen de acuerdo, les cuento que en un par de semanas tendremos listo este auto. Y en este video verán el paso a paso de esta conversión. ¿Están listos? ¡Manos a la obra! Ya pasaron algunos días desde que el McLaren estuvo en desarmado y en preparación. Ahora es momento de que entre al horno para darle color. Ya vieron todo el proceso de pintura y las piezas ya están listas. Llegó el momento de armar este McLaren y nuestros monkeys ya están listos. Así que, ¡vamos con ellos!
pasado algunas semanas desde que el McLaren entró al taller. Ya le mostramos cómo lo desarmamos por completo, lo pintamos en el horno y personalizamos algunas piezas como los aros y los calipers. Ahora estamos en Monkey Auto Detailing para el paso final. Crystal Serum Ultra para esta pintura recién terminada. Y darle clic en la campanita para recibir nuevas notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.